Get ready for the next battle. Get ready for the next. Estamos de regreso una vez más con el cuarto encuentro de este BO5 entre Natus Vincere contra los chicos de Team Liquid. El marcador va 2-1 a favor de Navi, la escuadra amarilla que ahora se encuentra en Fark Store de Radiant. No nos queda nada más que decir que este podría ser el último encuentro si lo gana Navi, o si es que lo gana Liquid nos iríamos a un desenlace y contundente encuentro número 5. Mientras tanto, el draft iniciado es un factor de nuevo con push. Tenemos Pugna piqueado. Es el nuevo pick favorito de todo el mundo, creo yo, porque están en factor de push. Pugna, Prophet, Necronomicon, etc. Charaur, ¿estás aquí? Hombre, ¿cómo no? ¿Por qué no? Y vamos a llamarlo Pugna Doto, no sé cómo llamarlo. Espero que no se vuelva cansantemente repetitivo, porque no odio, no hay nada más que odie que no hay nada que odie más, perdón, que ver un pick una y otra vez. Y espero que Pugna no sea pick en todos los partidos. Está claro que es un pick muy fuerte tanto en teamfight como en push, gracias a ese ward por una parte y el Nether Blast por el otro. Y ahí está, si no me equivoco, cuarto partido, tercera vez piqueado. Segundo pick, y el que vemos es a Leech de nuevo para Navi. Un Leech que, nada, como support, tiene la capacidad de hacer Roam con ese Deny. Tiene también la capacidad de simplemente quedarse en una línea y harasear con ese slow. También tenemos ahora Clockwork para Navi. No sabemos si va a ser Dendi en mid o si va a ser el señor Fnatic en la offlane. Y nada, de nuevo, por cuarto partido seguido, Javost se queda sin Lifestealer. Cuatro bans en cuatro partidos en ese Nykes. Team Verso no va a ser poder. No van a poder jugarlo los chicos de Navi ahora. Baneado también. Elder Titan y Bounty Hunter. En fin, los mismos bans que hemos estado viendo hasta ahora. Natus Prophet ahora también baneado. Y si estamos viendo todos estos bans de offlaners por parte de Navi, es porque ya tienen claro que Clockwork va a ser para Fnatic. Si no, no banearían ni a Bounty Hunter ni a Natus Prophet, porque querrían dárselos a Fnatic. Clockwork para Navi. Bulba está, sí. Bulba está triste. Sí. Quizá Fnatic le rinda honor y juegue un muy buen Clockwork, o quizá no, ahora veremos en este partido. Leech será para Kurokai de nuevo, seguramente. A Papi no se le ha baneado nada, no se le ha baneado Chen, no se le ha baneado Enigma, no se le ha baneado Enchantress, así que no me extrañaría ver un señor Chen para Papi. Al parecer la gente dice que está un poco lag el internet. Pues no tengo ni idea. No olvidemos que Twitch también. Oh, ban de Invoker. Interesante. ¿Hay dropped frames? No hay dropped frames. Lo que sucede, gente, es que al parecer, les soy sincero, yo tengo dos líneas. Tengo Movistar y tengo Claro. Claro tengo 20 megas, Movistar tengo 10 megas. Y estoy que veo el stream por la línea de Movistar, que es de 10 megas. Y lo veo lag.
Sí, tiene razón. Está que se relaje el stream, pero no es una cuestión de mi parte. Es una cuestión más allá del, creo que es el servidor de Claro y Movistar junto con Twitch. O sea, no es nada, porque yo tengo hasta ahorita, solo tengo 300 dropped frames. No es mucho. Son 300 cuadros que se han perdido, pero lo que sucede es algo más a nivel de la red de Perú. La red de línea internet de Claro, Movistar, o sea, lo que sea que ustedes usen. Yo creo que es mundial, porque yo tengo 65 megas y también me da. Me da problema el stream, así que creo que es Twitch creo que es troleándonos. Twitch troleando desde el tiempo sin demorar, gente. Es un factor más allá que no puedo controlar yo, es Twitch. Yo no puedo controlar Twitch, no soy dueño de Twitch. Tal vez No Sugar sí, pero yo no. Así que... nada, pido disculpas por ese inconveniente de lag, aunque no es mi culpa en sí, es de Twitch. Pero relájense, tranquilícense, pongan todo en low. Pongan todo en low y nada, be happy. Igual les agradezco por estar acá. Así que nada, pues Medusa. Dos cosas importantes. Primero, Chen piqueado por parte de Liquid, con lo cual no le dejan a Papi hacerse con ese héroe. Y Medusa para el señor Javost. Y es que Navi tiene una especie de amuleto de la suerte, y es que piqueándole a Javost un héroe de ultra late game, ganan el early game. Le dan Spectre, ganan el early game. Le dan Medusa, ganaron el early game hace poco, también en WePlay. Y vemos a Alchemist ahora para Liquid. Nada más salió el parche, todos creíamos que no iba a ser piqueado, que su ultimate ahora no valía para nada. Pero una vez ves la regeneración que te otorga esa ultimate, estamos hablando de al nivel 1, 50 de regeneración por segundo, 75 al segundo y 100 al nivel 3. Con lo cual es muy difícil de matarle con DPS, y la única manera de matar a un alquimista es a base de burst, bajarle la vida con daño mágico. Sí. Y Navi no tiene mucho de eso. Tiene una Medusa que es de DPS, tiene un Clockwork que tiene Disable, pero no tiene un burst como para matar a un alquimista, ni mucho menos. Y Leech, que necesitaría bastante suerte, tendría que rebotar varias veces Chain Frost en el alquimista. Así que les va a costar. Black Holes de Papi incoming. Pero eso es bueno o es malo, porque Papi es famoso por también hacer Black Holes bastante dudosos. A veces pueden cambiar una partida, los Black Holes de Papi, pero a veces también como que los malgasta o que los utiliza fuera de tiempo. Es un poco inconsistente con este héroe Papi, en mi opinión. Pero nada, ahora ojalá y me demuestre estar equivocado y haga el mejor Black Hole del torneo. What? En cuanto... Oh, por Dios. Stone Spirit baneado. A la gente le asustó sus 65 megas. Bueno, en España hay gente... tengo amigos que tienen 100. ¿Alguien tiene 1000 megas? ¡Wow! No, tengo... ¡Oh! ¡Es el Tinker de Quoggia! Los dioses del Dota me alaban y me quieren mucho y me han dado ese hermoso espectáculo del Tinker de Quoggia. Ya me parecía bastante sospechoso el ban de Stone, porque un Stone Spirit lo sueles banear... Bueno, Broodmother no está ahora mismo. Iba a decir Broodmother, pero no puede ser piqueado. Stone lo baneas contra héroes especialistas en meterse en terreno... En terreno no alcanzable, como es una Broodmother, y en este caso Tinker. Un Tinker spamea March of the Machines y blinkea rápidamente entre los árboles. ¡Y Brewmaster! ¡Tenemos Celebre con 1200 de rango! Ok. Nadie ha visto ese vídeo y nadie va a entender la broma. No sé, pero en fin. Pero wow. Wow, sí, en fin, wow. No sé qué decir. El gran cambio de Brewmaster es que una vez obtenga Aghanim Scepter, sus mini copias, sus mini pandas tienen habilidades activas. Tienen el Clap, tienen el Drunken Haze, así que... una habilidad por copia, no todas las copias con todas las habilidades, eso sí. Y bueno, lo que decía rápidamente, Tinker es especialista en utilizar marchos de machines y blinkear rápidamente entre los árboles. ¿Y quién es especialista en... coger gente que se mete entre los árboles? Un Stone Spirit. Pero con ese ban no va a poder ser. No, no va a ser, pero sí. Bueno, mientras tanto, hasta que eso ocurra, tenemos el honor de presentar nada más y nada menos que
mi turno, a la facción de Dire, la escuadra americana, norteamericana, USA o negro, gringo, 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 me callo. Pugna en manos del TC, Tinker en manos de Quoggia, Visage junto con Fluffenstuff, Alchemist, nada más se nos llega con el señor Bulba, y Chen para Way to Sexy, si van a mandar Alchemist de medio. ¿Es en serio? Pues no tengo ni idea, la verdad. No, ya... Están que hacen un ya decir que el push es más importante que teamfights, se nota. Bueno, hemos visto Havost Pugna, o sea, están... Se sienten cómodos con darles a los carry players un Pugna. Les ha funcionado a Navi, ¿y por qué no le va a funcionar a Liquid? Y hablando de Navi, como no, tenemos a Papi en la jungla con ese Enigma. Kurokai se va a hacer con Leech en la rol de support. Dendi, después de tanto tiempo, creo que desde The International 2 no lo veía, jugando un Brewmaster mid. Clockwork va a ser para Fnatic en la offlane. Y el señor Havoc con su ultra hard carry Medusa. Medu. Que alguien me corrija, pero yo la última vez que recuerdo a Dendi con este héroe fue en The International 2. Igual. Quizá me equivoqué. Yo no sé, yo también quería pasar a The International 2 con un Brewmaster en Dendi. Más allá de eso no lo vi. O tal vez sí en algún torneo pequeño como Star Ladder. No estoy tan seguro de decirlo, pero mis memorias más datan de International 3. 2, perdón. 2. Sí. Y bueno, tampoco va a ser mucho problema el Alchemist, ya que ni el Alchemist para Brewmaster ni Brewmaster para Alchemist. Son dos melees. Así que van a poder... está en mid. Thunderclap, Harra haciendo un poco nada más ahí, Dendi. Va a ser un duelo uno contra uno entre el Clockwork y el Pugna en top. Y en cuanto a bot, va a ser Tinker contra Medusa. Medusa lo va a pasar mal, en mi opinión. No le va a dejar tranquilo este Tinker. Debería rotar, sí, lo está haciendo. Kurokai está rotando hacia bot, muy inteligentemente. Ya que no le interesa para nada que Medusa sufra en cuanto a farm. Necesita que cada last hit sea para ella. Y pues, no es una leech ahora, Kuroki. Tranquilamente tú sabes, simplemente se apaga una vez. ¡Par en la línea! Te deniego. Sí. Te deniego. Level 2. Te deniego. Level 3. Te deniego. Level 4. Es un buff excelente que le han dado a leech con ese sacrifice. Sí, sin duda. Y poquito más, Visage también ha acudido a top, con lo cual tenemos ya las líneas ya formadas del todo. Tenemos Visage Pugna top, Leech Medusa bot, los dos junglas en las figuras de Chen y Enigma, y los dos mids tan peculiares como Brewmaster y Alchemist. Y Alchemist. Alchemist con botella. Peculiar. En fin, no tiene ningún punto en la pasiva del oro, como no. Va a maximizar seguramente tanto el stun como el acid spray para ser agresivo, poder hacer ganks, poder harasear. Y nada, el problema es que no hay manera de molestar a este Tinker. Con el nuevo cambio de la offlane puede entrar a la línea, utilizar sus nukes para harasear y volver a la torre. Sí. Así es. Va a obtener toda la experiencia que quiera. Ya lo tenemos al nivel 3. Y poquito más. Y Havost. Mira, ya está. March of the Machines. Havost lo va a pasar muy mal en esta línea. En cuanto a que le va a molestar mucho Tinker. Havost sufriendo en cuanto a farm. Tiene solo 8 last hits en el minuto casi 3. Cuando debería exprimir cada creep. Para poder ser efectivo con Havost. TS cuenta con 17 last hits ya. Sí, sí, sí. Y es que el Clockwork no está pudiendo hacer nada para denegarle ese farm. Pues no. Y lo que va a ocurrir en este partido es que Liquid tiene muchísimo poder de con el Pugna, con el Tinker, tiene mucho poder de push, de anti-push, también de teamfight. Entonces, si deciden ir a la agresiva antes de que Havoc tenga items, no va a poder hacer Navi al respecto nada. Tendrán que depender de... quizá de Brewmaster y de Enigma para esas teamfights con la ayuda de Clockwork. Havost. Sí,
Todo está muy tranquilo por ahora. Todo relajado, sí. Una agresividad. Ambos tenemos un Harker que farmea. Aunque por parte de Navi, Jabo siendo harassed por Kogia. En la parte top, el Pugna ETC harassed un poco por el Clockwork, pero no es tanto harassed como para preocuparse. ¡Oh, Chen! Encuentra a Fnatic, no hay red. Pensé que había red. Sí. En fin, el hecho de mandar a Alchemy Smith dice mucho. Y es que... ¡Oh! Y le deniega la runa a Dendi. Buena jugada. El hecho de mandar a Alchemy Smith es que quieren... Desde muy pronto van a meter... Desde muy pronto van a estar en metiéndose a full contra Navi. Porque quieren evitar que el partido llegue al late game por todo... de todas las maneras que puedan. Porque una vez llegue al late game, nada va a parar a una medusa. Quieren destrozar a Navi desde bien pronto. Así que a partir del minuto 10 vamos a ver un push de 5 personas, seguramente. Con el Chen, el Pugna, Visage, todos juntitos. Y mi pregunta es, ¿tiene Navi poder de contestar a un push de 5 personas? Si hacen el combo perfecto con Enigma y Brewmaster, sí. Si no, les va a costar. Oye, espera, ¿cómo es que los tres osos tienen las habilidades del Brewmaster? Es decir, el de tierra tiene el Thunderclap, el de aire tiene el Drunken Haze y el de fuego tiene el Drunken Problem. Sí. Oh. O sea, ya no está el Stun, el Tornado, nada de eso, ¿verdad? No, sí, también. O sea, tienen eso más las otras habilidades. Ah, con Scepter. Sí. Con Scepter tienen las habilidades normales de los ositos, más la del oso grande, la del héroe en sí. No. Así que Aghanim Scepter es sin duda un objeto bastante poderoso, ya que puedes dominar una teamfight. Si tiras la piedrecita, que es el stun, tiras el ciclón, luego tiras el Drunken Haze. Luego tiras el Drunken Haze, el Thunderclap. Tienes mil maneras de dominar una teamfight con ese Aghanim Scepter. La piedrecita. Sí. La piedrecita. Best skill ever. Invisibilidad para el Clockwork de Fnatic. Puede que vaya. Si sí es, van a ir por él. Van a ir por el Alchemist de Bulba. Pero Bulba como que se huele algo. Siente, presiente, sí. Esa cosa. Lo vio con la ward, la invisibility rune. Ok. Pero aún así, Fnatic ahora va a encontrar a Chen. Puede matarle. Ya veremos. Tiene. Sí, porque además está muy aislado del equipo. El único que está cerca es. No lo va a hacer. Jabos. Y de hecho está viniendo Dendi. Dendi está acudiendo. Sí, pero ya se fue, ya justamente. Witch Sexy. Ya se fue. Y pues nada, todo está muy tranquilo el encuentro. Tenemos un farm por aquí, farm por allá, oro gratis. Teja raseo con mías y es por ahí por atrás. Más allá de eso, sí. Nada. Muy tranquilo el partido, la verdad. Los dos junglas no han hecho rotaciones. Ni Chen ni Enigma han decidido gankear ninguna línea de momento. Podrían haber gankeado mid, cualquiera de los dos, ya que ni Alchemist ni Brew tienen escape mechanism, con lo cual mueren fácilmente con ayuda de stuns. Pero no, y ahora Tinker rota hacia la jungla y farmea con March of the Machines. Quiere obtener lo antes posible esas Travel Boots. De momento está bastante lejos. Tiene apenas 900 de oro. Y nada, ahora sí, esta situación sí que le interesa a Jabos, porque ahora ya tiene sus 44 last hits. Está totalmente solo en línea. Y no hay nada más tóxico que dejar a una medusa con Free Farm. Porque te descuidas y en el minuto 30... O en el minuto 40 tiene los 6 slots. Mientras tanto, Alchemist ahora con Facebook. Sí. Mucho contraste de una partida a otra. Las otras las veíamos con comienzos frenéticos. Con Tri-Lane contra Tri-Lane. Fights, ganks. Y ahora no. Minuto 8, 0-0. Ha cambiado mucho de el cuarto partido con respecto al resto. You're welcome.
Bueno, es que ya estamos, por así decirlo, Liquid está asegurándose su jugabilidad, ya que saben que si pierden o cometen errores pequeños, nadie puede ganar y eso puede ser la victoria para ellos si Liquid se va del torneo, pues. Sí. Además, Pugna está rusheando Necro. ¡Oh, espera, tiene... papi! ¡Problemas! ¡Ahí está el slow! ¡Bulba! ¡Le lanza el stun! ¡Hit! ¡Laser! ¡Y pum! ¡Muere papi! Primer clip para Kofia. Y le quitó la racha, way too sexy. Ajá. Es verdad, se lo lleva. De hecho, ¿dónde está Way Too Sexy? En la jungla. Ah, amigo. No, espera, está por medio. En fin, lo que decía es que este Pugna vaya directo sin pensársela por Necrobook. Va a ser el Dota del Necrobook, el de este parche, al parecer. Ya lo vimos desde los primeros días del parche, pero ahora ya sí se ha consolidado como un strat Necrodota. Que se va a repetir. Realmente. Sí. Y nada, ya vemos la recipe, la receta del necro, le falta simplemente... ¡Oh! Y ahora Fnatic, encontrado. ¡Oh! Pero puede que haga algo, va para atrás, tiene que huir Fnatic. Oye, pero se va a salvar a tiempo. Wait, ¿a qué me dices tú? No, no, boom. Pero da igual, mira la regeneración. Sí. Impresionante. Es 51 puntos por segundo. Jabos, pues... mientras tanto. Jabos te ha tirado la torre de bot él solito. Tan solo está en bot que ha podido hacerlo. Au, 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 au. Kuohwa ya tiene sus travel boots, eso sí. Un hecho bastante importante. Dire's top tower has fallen. Y nada, ahora Navi ha hecho su... Ha hecho también su push en top, con lo cual de momento en torres ganando Navi. Ha tirado ya dos torres, mientras que Liquid sorprendentemente ninguna. Tienen un Pugna, pero no han tirado ninguna torre. Y siguen a la tier 2 de top. Oh, cuidado Liquid, perdón Liquid, Kuohwa. Ok, ¿qué pasó a Riad? Casi alguien muere, me pareció. Sí, sí. Oh, ahora sí, Dendy. Necesita no, ultimate. Dendy no puede hacerlo, no, mindset. Estuvo cerca, pero no lo puedo dar. Lo que vimos por... es Navi intentando matar a Tinker, pero fue enviado a base por Chen. Así que no murió. Oh, ¿qué hookshot fue ese? No lo sé, pero falló. Y ahora Fanny, que sin problemas, le impacta el stun. Llega todo Liquid y ¡pum! 3-0. 3-0, marca el favor de Liquid. Y esto se ve prometedor para Liquid, claro. Sí, lo único que ahora mismo favorece a Navi es el hecho de que Javost está modo YOLO en bot. Está YOLO mode. No, no está en YOLO, está en modo pasivito, ¿no? Sí, y... No me miren, no estoy jugando, voy a tener mi equipo. Yo feliz aquí, farmeando. Va a tener Facebook y Linkens muy pronto, así que cuidado con esta Medusa. Por mucho que sea 3-0, Navi también tiene push, ha tirado ya dos torres, con lo cual... La diferencia de oro no es tan desastrosa como podría ser, gracias a esas torres. Y nada, de momento ligera ventaja para Liquid. Y ahora van a ir por la parte de medio, Fluff and Stuff, netamente haciendo lo que puede, pero... Tiene tranquil Butchel. Oh, top lane. Se cree P5. Sí, no hay laser, no hay nada. Dendy quiere ir para atrás, tiene invisibilidad, más no va a hacer nada, creo yo. No la tiene usado todavía. Sí, la está guardando. Y nada, no está corriendo mucho. Estamos viendo cómo Navi está ocupando los boots enemigos, la jungla de Liquid. Invisibilidad no y problemas para el Chen de Way Too Sexy. Thunderclap, hit hasta ultimate, oh right click y desaparece, Way Too Sexy. Con megas y todo, igual muere, sí o sí. Esos rebotes entre los creeps. Es como que, ¿cuándo le va a tocar al Chen? Gracias, oh, ok, nunca. Oh, Fnatic muere. Fnatic intentó matar a... No sé qué intentaba hacer, la verdad. No sé si intentó matar a Tinker, pero acudió Alchemist, acudió Visage y lo mataron. Así que 4-1. Bueno, la cosa es que murió Fnatic de una manera un poco irrelevante, pero en fin. Y como tú bien decías, cuidado con este Tinker Kuohwa. Si hablábamos de
de cómo Javost está con todas las comunidades del mundo. Lo mismo para Tinker. Está obteniendo ese farm, está parando los pushes. Y una vez tenga Blink, ¡oh! Ultimate de Endy. Van a ir por TC al aire. El Alchemist no logra bajar. 1.5, 1.0. Se autostunea, pero no le va a afectar. Ah, logró bajar. No le impacta el daño de parte de la serpiente. Pero hookshot a TC y desaparece el Pugna. Alchemist pelea. De Endy en problemas. Tiene que huir. Tiene que dar a Endy ahora. Es un carga. Fanny que pelea. Fanny tiene que morir, sí o sí. Fanny muere. Sí. Au. Au, au, au. Dendy incluso estuvo a punto de morir. Habían matado a dos de sus tres pandas. Y el tercer panda estaba a dos autoataques de morir, pero sobrevive. Tiene ya su Blink Dagger. Papi ha decidido ir a por Mech, con lo cual no tiene Blink Dagger ese Enigma. No hemos visto ningún Black Hole, si no me equivoco. Oh, Fluffenstuff, puede que muera. Está el Mini Stun. Y Frost Blast a matar al pobre del Visage. Sí. Ahora lo que le interesa a Dendy es obtener ese Aghanim Scepter, ya que tiene su Blink. El siguiente paso es Aghanim. Sí, yo recordaba que con un Brewmaster era solo sacar Daga, Scepter y listo. Sí. Javos está fuera. Javos va a tener... Tiene Link en nada, en 200 de oro. La torre y ahora va a obtener el dinero de los familiares de Javost. O no, se decide, decide retirarse. Ya está, Javost. Y ahí está. Sí. Minuto 15 con 31 Facebook y Link en Sphere. Sí, ahora cuando vaya por algo como Manta, ya va a empezar a hacer bastante daño en Teamfight. De momento todo defensivo. Papi va a ir por pipa. O Linken. Wow. Ese Ring of Hell pues, se pega cosas. Pues no tengo ni idea. O incluso Refresher. Pues sería algo demente sacar Refresher tan rápido. Sin siquiera este Arcane Boots. Ya, sería sin duda. Incluso no creo ni que tuviese, quizá. No tendría el mana pool para ello. Ajá. Pero papi es crazy. Oh, Dendy. Oh, Dendy estuvo cerca de impactar ese Thunderclap, pero no va a quedar ahí. Va a dejar así. Primero este familiar, segundo es un clipback también. Tener la Soul Assumption. Lo que está haciendo Navi es curioso y es que no están dejando en paz la top lane. Están todo el rato presionando la top lane para que Javost pueda farmear en el resto del mapa. Así es. Si nos damos cuenta, tenemos toda la zona de bot libre para que... No hay ningún héroe de Liquid en esa zona. Así que puede Javo simplemente farmear todo lo que quiera por esa zona, mientras que Navi presiona top. Muy inteligente el planteamiento de Papi en ese sentido. Ya que ahora mismo están danzando con los héroes de Liquid. Ahora los de Liquid están como bailando al son de Navi. Oh, ¿tienen problemas? Hay guarda ahí. Sí. Tiene gema el Visage. Dire's middle tower is under attack. Bueno. Peculiar. Cuidado, Javost. No, no va a ocurrir nada. Solo pensaba Fluffenstaff, pero deciden no acudir. Y por favor, mira la net worth ahora mismo. ¿De quién? Madre mía. Javos con sí. Casi 10.000. Oh, espéralo. Fluffenstaff. Daga. Ahí está el Thunderclap. Slow. Chain Frost. Con odio. Con odio contra Fluffenstaff. Dos ultimates usados. Y ahora van por Chain también. El stun no ocurre. Dendy quiere huir. ¿O qué va a hacer Dendy? ¿Va a ir por Fluff? Es el daño ahí. Lo tiene que ir por el Courier también. ¿Qué haces, Dendy? Es un hit más. Puedes matar al Courier. Puedes lograrlo, Dendy. Fanning, Dendy no. Mientras está por atrás, Fanning ha morido. Sí. Y Dendy al aire para el Tinker. Fanic, no sé por qué entra en esa teamfight sabiendo que ahí está todo Liquid, literalmente todo Liquid, además con un Necro 2 de Pugna y regala una kill. Pero todo esto sigue y sigue Javo hasta la suya. Tiene toda la parte de Radiant vacía. No hay nadie que le esté molestando, nadie que le esté gankeando. Y eso puede ser un problema muy serio. Por muchas torres que puse Liquid, si no consiguen tirar una o dos racks pronto,
va a llegar el mid game, late game y a ver qué ocurre. Pero bueno, dos torres caes en la parte de top en cuestión de segundos. Creo que en un minuto rompieron las torres. Sin embargo, como decíamos, esa net worth está disparándose. La net worth de Havost está por los aires. Sí. Incluso los chinos se están dando cuenta, ¿ves? ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Opa! ¡Opa, Davai! En fin. Sincronización mental. Así es. Y el courier de Navi. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hookshot en la cara de quién! ¡Wow! Hookshot. Contra Fluffestuff. Right click. Power Cook lanzó también. Muere Ristash. Estúpido Fanic. Y puede que muera. Megas lo salva. No hay Black Hole. No lo lanza. No hay mana. Lo usa. Pero contra Bulba nada más. Right click. Daño. Muere Bulba. Sí, en la parte de la runa de Bromley. Sí. No puede ser. Quoggia, Dagio. En la cara de Dendi. Sí. Pero no había ningún esto. Sí, Menion on disable, lamentablemente. Ya tiene Jazz a Javos también. Y Papi sí, va a ir por este pipa. Ajá. Bueno, tienen bastante, por no decir muchísimo daño mágico los chicos de Liquid, así que buena opción. Y lo que decía es que en cuanto a net worth, sí, tenemos primero a Javos, pero lo típico sería segundo. Ver segundo a Alchemist, pero vemos a Tinker y a Pugna. Con lo cual, por mucho que Liquid Monoblade, Thunderclap, Stun para Dendi, segundo Stun para Dendi, tercer Stun, Dendi muere. Disableado con un Stun, dos Stuns en Tauro y un Stun de Alchemist. Espera los Flamestone Blazer, Kuroki, lanza el ultimate, empieza a rebotar, como no tienes idea, pero Chen, logra sobrevivir a tiempo, Chen. Cuidado, Chen. Estuvo cerca. Esperarlo. Y cuidado, no, Fanic. A uno. Fanic una vez más. Lanza el stun. Le impacta. Uno. Se va. What? Se va. What? No se atrevió. Lo que decía es que por mucho que Liquid le aguante el terreno a Navi, no tiene. Debería tener a Alchemist como el héroe más farmeado. Pero Alchemist lo vemos a mitad en cuanto a net worth. Está por debajo de Enigma, por debajo de Pugna, por debajo de Tinker. Así que ese Alchemist no va a poder ganar la batalla del DPS con una Medusa, por desgracia. Lo que van a tener que hacer es, desde ya mismo, mira lo que están haciendo ahora mismo, sí, conseguir Rosh y ir directos a por las Rax. Ahora, sin pensárselo dos veces, correr hacia las Rax para poder parar a esta Medusa. Rax, no hay otra manera. ¿De qué lado? Porque todo lo está pushados. Ese es el problema también. Así que Navi, sin ser un equipo tan pusher, tiene tres líneas casi pushadas. La parte de top está cerca de la tier 2, la torre de media está acechando también a tier 2. Pero ahí está Pugna, DTC, listo, limpio, que limpie. El problema de darle a un mismo héroe pipa y mechanism es que una vez muera ese héroe te quedas sin las dos cosas. Así es. Así que no sé hasta qué punto les conviene tener a Enigma con los dos objetos. ¿Tú qué opinas? No sabría decirlo, pero creo que Enigma es necesario que solamente entre y lance el Black Hole, pero bien lanzado. ¿Pero de quién se lo puede cancelar? Solo Alchemist. Alchemist, ¿Familiars? También los familiares, sí, y poquito más. Pero quiero decir, si muere prematuramente Papi, pueden una, lo que llamamos pick off, que es cuando te cogen solo, cuando te atrapan y te matan antes de una teamfight. Sería una teamfight sin mech, sin pipa. Con lo cual siempre hay que darle el mech a un héroe y la pipa a otro. Y para Medusa, evitar esta situación. Medusa ya casi con este manta. No, tiene manta ya. Perdón. Sí. 1-0, no ha muerto ni una vez. A una Medusa tienes que matarla y matarla y matarla. Tienes que matarla miles de veces. Es como un Faceless Void. Tienes que matarlo varias veces en el early game para que le cueste luego remontar. Está invisible. Madre mía, hay un sentry que lo ha visto justamente ahora. Kuroki tiene que escapar. Se queda parado, vuelve a salir para atrás. Blast. Dendi cerca de. Ya tiene la mitad de su Aghanim's. Tiene el Point Booster y el Ogre Club.
El señor Quoth va a ir a por Sipstick, tiene ya su Ultimate Orb y tiene 3500 de oro. Va a ser un Sipstick en nada. Ya mismo lo va a tener. Ya lo tiene. Sí. Si decide comprarlo, ya lo tiene. Ahí va, creo yo. Primero va a parar el push de mid. Y ahora sí, ahora se dirige hacia la Secret Shop. Sí. Ahí está, Sipstick. Sí. Primero hay que quitarle el link en Sahabos y una vez quitado ya podrá utilizar el Sipstick. Bueno, pero es tan fácil como utilizar laser, el láser de Tinker y luego el Sipstick. O el Stun Alchemist, o el Decrify, o el Grave Shield nada más. Sí. Hasta Soul Assumption, porque Soul Assumption tiene un cooldown de ¿qué? 4 segundos. Sí. Sí que no es mayor problema. Vemos Blade Mail en Fanic, ya que al ver que está muriendo tantas veces por ese burst damage que está aplicándole Liquid, pues nada, va a devolver ese daño con el Blade Mail. Alchemist se va a stunear a sí mismo, un problema para él. ¡Oh, hookshot! ¡Contra Quoth! ¡Ya activa el Blade Mail! ¡Shipstick para él! ¡Quoth ya tiene que despiar, no tiene que dañar, pero no, va a morir sí o sí! Oh, Kuroki, pero igual Ultimate y Soul Assumption, o sea, la Megas y Pip activado. Mientras que Jaboz usa el Ultimate, le impacta Fluff and Stuff, desaparece Fluff and Stuff. Sí. Wow. Y Dendy utiliza la Ultimate. Sí, Dendy va a ir por el señor Chen. Arriba, bajas y te va a caer un Thunder Clap que no te imaginas, o tal vez no. What? Sí, pero sabes que está acudiendo Alchemist. Sí. No sé qué está haciendo ahora mismo Dendy. Decide escapar. Y se y hace. Se escapó, pero eres tú, ¿le impactó a quién? A nadie. Alchemist se va a autoestunear. Madre mía. Y ese Sipstick que ha sido forzado. Ha sido utilizado de manera forzada en Fanic, con lo cual no. Y murió además Tinker, con lo cual no pudo matar a Medusa con ese Sipstick, no pudo matar al Brewmaster tampoco. Y hablando de Medusa, va a disfrutar ahora de un delicioso stack en esos Ancients. Así es. Creo que es un stack cuádruple, sí, eso es cuatro veces. 1, 2, 3, 4 stacks. Y wow, creo que va por Scepter. ¿Sí? Ah, cierto. Sí. Bueno, 12 segundos de cooldown no es ninguna tontería. Te permite ser mucho más movible en teamfights, mucho más dinámico. Y nada, una buena opción, cómo no. Ya una vez terminado Blade Mail, ¿por qué no? Y hablando de Aghanim Scepter, ya lo tiene Pugna. Está llegando ahora en el. Tiene casi 3000 de oro. Ay, ay, ay. Y no ha farmeado aún el stack, ¿eh? Oh, ok. Va a ser obsceno su oro, pero en fin. Y ahí va. No hay nada que pueda hacer frente a esta Medusa en cuanto a DPS. Van a necesitar utilizar todo el burst que tengan en ella. Y aún así les va a costar porque tiene ese Mana Shield, tiene ese Linkens. Así que pinta mal para Liquid. Y esos 3000 se convierten en 3700 de oro. 800 diría yo. 900 de hecho. 900 de hecho, oh por wow. Dios. ¿Pero qué se va a sacar ahora? ¿Será una Crystallis? ¿Será una Maelstrom? ¿Será un Mjolnir? ¿Será un Skadi? Skadi no es mala opción. Daedalus sin duda tampoco. Tampoco olvidemos que Helm of Dominator no le viene nada mal. Podríamos ver Helm of Dominator Skadi para ese robo de vida y además el slow y los claro. Stats que te otorga Skadi. Pero lo que está claro es que Liquid sigue sin aprender la lección. No están haciéndole nada a esta Medusa. No están presionándola. 28 minutos y no la han matado ni una vez. ¡Oh! ¡Shipstick Laser! Ahora sí puede ocurrir. Está muy sola Medusa. Jaboz tiene que huir. Lo está haciendo y lo va a hacer. Se va. Sí. Y pues bueno. Uno piensa que va a morir Medusa, pero no muere. Sí, ahí me coleante. ¡Wow! Hookshot, espéralo. Le impactó a Bulba, está que huye, pero son 3
Chipstick, dos seres, ahí está el hermoso Shadowblade y desaparece al instante. Fanny. Fanny ha muerto no muchas el veces, día de ¿eh? Fanny. No es el día de Fanny. No es el sí, juego no es el de, día Fanny. De Fanny. Eso es, el juego, mejor dicho. Cada vez que hace hookshot, muere a los 2 segundos. No está sabiendo ser relevante con ese Clockwork. Oh, Dendi ya tiene Aghanim. Vamos a ver esos pandas en acción cuando active la ultimate. Y ahí va Daga, Thunderclap, Ultimate. ¿Qué pasa acá? Eres tú. Y ahí va el daño. Otro clap más. Doble clap. Van a ir por el ward. Hand of God usado. TC a la base a tiempo. Salado por Chen. El stun impacta. Al aire sí. Abajo. Right click. No hay Black Hole. No hay nada. Pero yo sería Black Hole también. Thunderclap y muere Chen. Sí. Y. Y también va a morir Necro. No, tampoco muy importante. Y también el hecho de tener Drunken Brawler, uno de los ositos, es que tiene crítico aparte de evasión. Así que le otorga más DPS a la ultimate de Brewmaster con ese crítico. Va a ir por Butterfly, es Havost. Sí, ¿para qué ir por defensivo? Ya que Heart of Tarrasque o Skadi pueden ser. Son como. Sobre todo Skadi es semi-defensivo, ya que aunque te otorga un slow, te da muchos stats defensivos. Pero no está muriendo, está teniendo el match más fácil de su vida. Wow, hookshot, le impacta, se lanzó. Problemas para Flapstop, Soul Assumption, todo lanzado y muere. Y Havost se lleva un hit y no se ve familiar. Killing spree para la Medusa, minuto 30. Butterfly terminado. Ouch. Y stack de nuevo en los Ancients. Wow. Liquid necesita un milagro ahora mismo. Es curioso porque tanto la gráfica de oro como la de experiencia. Bueno, la de experiencia sí que está muy a favor de Navi, rozando los 10.000. La de oro no, está muy igualada la de oro. Pero la situación actual es que hay una Medusa que ahora que va a parar de farmear ya y va a entrar en teamfight, porque ya tiene bastantes objetos para entrar en teamfight, va a ser muy dolorosa. Todo va a depender de que nuestro amigo Quogba con ese Blink, Four Staff, Shipstick sepa mantenerla en forma de cerdito toda la teamfight. Sí, y hablando de cerdito, Dendi. Sí, Dendi, problemas. Shipstick se le acabó. Daguea, pero tiene maná, lo puede usar. Daguea también, Four Staff. Dendi se va. Sí. Ali, wey, que Quogba ya. Sí. ¿What? ¿Kurokai y Aghanim Scepter? Ajá, te lo indicaba. Ah, cierto, cuando me nombraste un Aghanim Scepter creía que me hablabas de Fanic con ese Clockwork. Pero era Kurokai. Ay, 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 ay. Pues nada, más daño, ¿no? Más daño y daño más rango de cast. Lo puede hacer, creo que es de 1 metro. Sí. Vemos Assault Cuirass para el Alchemist. De todas formas, no creo que cause mucho impacto. Estamos hablando de un Alchemist que tiene objetos del minuto 15 para un Alchemist en el minuto 32. Bueno, no del minuto 15, pero quizá sí del 20. Le llegan muy tarde esos ítems, ya que fue a por un Alchemist Smith. Por otra parte, Pugna no ha estado siendo muy efectivo porque Navi ha evitado a toda costa las fights en early game y han esperado al mid game y al late game. Y ahora ya no es para tanto el Pugna, ya no va a ser tan importante en fights. Medusa con doble daño, wow. Como limpia waves de Griffs nada más, con su Split Arrows. Y si se acaba de comprar Butterfly, tiene 3.300 de oro, y nada más se acaba de comprar Butterfly. 660 de oro por minuto de GPM para Havost. Muy por encima. El segundo Stinker con 470. Eso nos dice mucho. Y pues nada, ¿me gusta va a la base o abajo? Va para bottom lane. Dios. Vodka. Así es. Vodka Dotto. Casi 4.000 de oro para esa Medusa. Sinceramente no sé qué se va a hacer. Ya hay Roshan ahora, pero está muy lejos de Medusa.
Y ahí está justamente Kogia con todo su equipo. Son cuatro héroes de chicos de Liquid. Por atrás está el quinto. Fluffenstuff da la visión. Van a ir por Roshan sí o sí. Caga el Stone Ship, sigue Stu para el gol. Y también a Papi, tiene que lanzar Black Hole. Shiva, escaladora activa, lo va a lanzar. Se acerca lentamente, Black Hole para tres. Pero el Ship lo cancela. Y al aire está el Tinker ahora. Huye el Arcane, pero ¿quién muere? Es Fnatic, no me sorprende. Y Kuogia al instante, Force Duff quiere huir. Problemas para el pobre de Chen, logra morir. Pero ¿quién fallece? No, no, wait. Chen sobrevivió. Oh, madre mía. 40 de vida. Mientras tanto, Kogia huye de Dendi. Está aquí, intenta huir con el Fog. Pero son los creeps. Demasiado daño. Daguea, hit. Thunderclap, no hay maná. Y está que huye. Snow llega. La daga sale en un segundo. Daguea al instante. Shiva's Guard, no suficiente attack. Daguea y travel. Y se va Kogia también. Oh my god. Tres héroes de Liquid sobreviven con menos de 100 de vida. Menos de 50 de vida, diría yo. Oh my god. Y encima, Havost autoatacando a todo el mundo y todo el mundo escapando mínimamente, con lo cual un poco frustrado Havost. Y ahora puede que muera incluso. Pierde. Si el shipstick se esconde ahí. Saben que está ahí, Kuogia ahí va. Oh, por Dios, se percata de ello y tiene que huir. Shipstick para él. No hay Black Hole, hay Shiva's Guard. Más daño por doquier. Drain life. Havost va a atacar lo que puede. Apuro ya, pero ya se le fue el mana shield. Y puede que muera, solo Assumption y le evita con el Licker Sphere. Muere el Instant Visage. Pero ojo, Papi, huye el Alchemist. Thunderclap, no hay última de parte. Ni solamente se lanza, pero el de Crepify, My Drain Life. Mucha vida de nada. Y casi no era morir, vamos para atrás. Wow. Liquid, que está sabiendo retornar al partido. Navi tiene que obtener ese también Roshan, porque fallos vamos por parte de Navi. Ajá. Ya que no están sabiendo entrar como un equipo a las fights, están yendo como vamos a matar a Alchemist, no, vamos a matar a Tinker, no, vamos a matar a Chen. Entonces están como dividiéndose en las teamfights, dos héroes por aquí, dos héroes por allá. Y ahí es donde Pugna puede relucir, porque se queda, si le está persiguiendo un héroe, simplemente se le hace Decrepify y Life Drain. O también lo mismo con Tinker, contra un par de héroes puede simplemente ir spameando Shipstick. Lo mismo con Alchemist, Visage. Son héroes que si les están haciendo chase uno o dos héroes solo, pueden hacer counter kill. Mientras que Navi necesita al revés, ir los cinco juntos en esas fights. No ir de dos en dos, ni de uno en uno. Y esto va a significar ahora Roshan para Liquid, seguramente. ¿Qué tal, chacho? Pero tiene que ser para Navi. Tienen que intentar quitarse los chicos de Navi. De lo contrario, van a poder tener una opción de victoria los chicos de Liquid. 30 segundos para el Blajo. Roshan va a caer en cuestión de segundos. Cae Roshan. Pero nadie vaya a querer mira entrar. El objeto. Dendi que va a ir. Mira el objeto de Havost. ¿Rapier? No. Shipstick. No. Ah, no me sorprende. De hecho, estaba en mi mente pensar en eso. Solo que sacó Butterfly. Sí. No, hay visión, Havost. Sí. Hay visión de Necro, recuérdalo. Necro. Sí, Necro 3. Y ahora, el gran problema de tener un Tinker en el equipo enemigo es que va a presionarte todas las líneas. Y es lo que vemos ahora en top. Papi tiene que teleportarse, utilizar Shivas, utilizar los Eidolons. Porque Tinker está spameando marchos de Machines en todas las líneas. Era lo que parecía un partido hecho ya para Navi. Vemos cómo la experiencia ha dejado de subir. El oro ha bajado hacia la parte de Liquid en cuanto a gráficas. Así que de momento Liquid manteniéndose vivo en este partido. Y en este torneo también. Ya que si pierde este partido, cae eliminado. Así es. Blast, pum. Pum. Y Navi tampoco quiere dejarse atrás, pero Shipstick para Havost, como indicabas tú. Como decía yo, es un ítem que lo voy a venir. Wow, ¿Dendi va a ir a por Orchid o a por Refresher? Diría que Refresher. Oblivion Staff. Diría que Refresher. Oh, sería muy bueno de ver entonces. Ojalá y lo termine a tiempo para verlo. No sabría decirte, pero se fue Kuofia. Sí. Stun carga, Dendi. Dale al instante y llega con Dara. Shipstick también, Force Staff. Se salva Dendi. Espera, ¿quién es Force Staff? ¿De quién?
¿Forza de quién? Oh my god, Forstaff the Tinker. ¡LOL! ¡Forstaff! Thanks, I was worried. Oh my god. The burn! Shots fired, USC's. Jue, 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 jue. Oh por Dios, Forstaff the. Por un segundo pensé que era alguien y dije, ¿pero quién le hace for? Fue de Quagia. What the f. Ok. Tinker logra salvar a Dendi en la parte de bottom lane. Like, friendship. Friendship is magic. Ay, Dios mío. Dire's top tower is under attack. Ay, ay, ay. Y me pregunto yo para qué quería. Quiero decir, está claro que fue un misclick ese Forstaff, pero tampoco le hacía falta a Tinker el Forstaff, ya que estaba en posición. Pero lo utilizó y lo utilizó erróneamente en Dendi, con lo cual le salva la vida. Así es. Fue gracioso esto, pero en fin. ¿Cuál crees que va a ser el último ítem de Havost? Le queda el último espacio. Tiene que ser algo que dé destrucción masiva. Skadi no puede Daedalus. Ser. Es una opción. Daedalus o Rapier incluso. Claro. Un Rapier, un Satanic no sería descabellado. Vemos Dagon 3 para Quagia. Para Tinker. Sí, quiere ser el Nuke instantáneo de Dagon a cualquiera. Puede ser a Kuroki, puede ser a Fanny, puede ser a Havoc, puede ser a Enigma, puede ser a Dendi, especialmente a Dendi, porque si le dejas con 10 de vida a Dendi nada más de casualidad, activa Ultimate y puede escaparse sin problemas. Ilusión para Medusa, pero van a hacer el push total de la parte de Borderman. Tinker está por ahí. LOL. Quagga muy rápido de reflejos, hace refresh y el blink, porque sabía que lo iban a intentar encontrar. Ajá, y ahora Havoc va a querer pushar desde la wave, tal vez. Tal vez, no digo que lo voy a hacer. Havoc que con su shipstick puede matar uno contra uno a quien quiera, pero tiene que encontrarlo y de momento no se están sabiendo esconder los chicos de Liquid, no están acudiendo a la llamada de Na'Vi. Como le quita el maná el Smashings a Havoc. Sí. Además los Necrobugs con esa quema de maná que tienen los creeps. También un counter bueno para el mana shield de Medusa. Y ya está, refresh para Dendi, sé feliz. Pero y ahí lo vemos, mira mid y top, es el poder de un Tinker. No van a poder pushear ni ganar la partida hasta que no maten a Tinker. Una vez Tinker esté muerto y no tenga buyback, entonces pero, Na'Vi puede pushear. Pero hasta sabes entonces, que es lo no. malo, ¿verdad? Tinker te puede pushear línea, fantástico, pero está que le da más farm a Havoc. Bueno, pero sí. Pero podemos encontrarnos en una de esas situaciones eternas como cuando tienes Nature's Prophet en el equipo enemigo de sí. ¡Oh, Boromir! ¡Al aire! ¡Puede que muera Fanny! ¡Fanny muere! ¿Pero quién más? ¿Tiene que morir Tinker sí o sí? Dendi está por ahí, sí, Dendi está por ahí, pero ahora este problemas. Tiene que huir. Ahí está el tono clap. Le dan el body block. Sale. Stun. Right click. Más daño. Desaparece Dendi. Refresh y Prime no espía a tiempo. Pero ¿qué podrá pasar ahora? Se come KB. Llega Papi. No hay Black Hole. No lo va a lanzar tampoco. Chain Life. Ahí está el Black Hole que agarra Bulma también a TC. Ultimate de Medusa también lanzado. TC problemas. Va a morir sí o sí. Al aire. El Alchemist sale por abajo también. Más daño. Ese refresher. ¡Madre mía! Hi, está Kuroki lenteando un poco a Way Too Sexy. Tiene que huir ahora. Y Dendi, ¿dónde está Dendi? Dendi con muy poca vida, pero aún así se atreve a entrar a la teamfight. Holy sigue sin shit. Haber muerto Tinker, con lo que va a ser imposible entrar al push. Mira, ahí lo vemos. Es Dendi, imposible pushear contra un Tinker, necesitas matarlo primero. Es Nature's Prophet 2.0. Pero madre mía con ese refresher de Dendi. Fue... ¿Rapier? ¿Rapier? Tiene Demon Edge. Monkey. ¿Se atreverá? Por favor, refresher. Monkey. Perdón, refresher. Rapier. ¿Monkey? ¿De la luz? No lo sé. No Monkey Kimbar.
No, tiene que ser Wraith. No sé, sería muy arriesgado, ¿eh? MKE para el Alchemist. Sería muy arriesgado, sinceramente. Sí, pero ¿quién? O sea, si Javost no hace locuras, no es Javost. Se llamaría de otra manera. Oh, es Daedalus. Te dije. Oh, Javost, Sería me muy decepcionaste. arriesgado sacar Raptor contra una medusa. Pero igual, su daño va a ser muy, muy destructivo. De eso no lo dudo. En fin, yo sigo. ¡Oh, Fanic! Hookshot, pero logra escaparse a tiempo, Kokia. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser? Si viajó a la localización de Tinker, eso significa que acertó el Hookshot. Sí, acertó ¿What? el hookshot, pero el stun sucede ni bien en Impact Clockwork. Sí, pero bueno, habrá sido por milésimas, ya que Sí. Clockwork llegó rapidísimo. En fin, Estas cosas, juega bien estas los cosas, límites. estas cosas que pasan en el Dota 2 es lo que me encanta mucho con este factor de disables o de, ¿cómo decirlo?, del timing. Entre el Clockwork, cuando lanza el hookshot, le impacta, ya, se queda ahí. Tienes que jalarle Clockwork y en ese lapso de tiempo no hay disable. Ni bien Clockwork impacta a la unidad enemiga, ahí es el disable. O el stun, ocurre. Son las mecánicas del Dota que Sí, tanto nos muy bien gustan. hechas. Pero Vemos bueno. ya Blink Dagger por fin en Enigma. Ahora el Black Hole va a ser bastante más fácil para él. Ojalá. Es pupi. Y tiene también Travel Boots. ¿Cómo se llama? Medusa. Tiene Travel Boots. Así que. Así que qué. Así que nada, es un counter para los Tinkers. Bueno, para el Tinker, es Travel Boots. Masivos, de hecho. Ahora les va a interesar a Na'Vi tener Travel Boots en casi todos los héroes para poder teleportarse y matar al Tinker. Y. ¡Oh! Way Too Sexy está Way muerto. too sexy. 3, 2, 1, boom, muere. No fue necesaria la ulti de Dendi, pero quería asegurarse. Tiene refresher. Bueno. Dire's top tower has fallen. Y ahora les va a ser imposible de nuevo Oh, pushar, lo dudo mucho. Oh, sí. Tinker. Vale. Abajo. Shipstick. Entra Quokia. Y última parte dentro de no. Y parte del stun. Esta pelea de parte del Tinker. Drain life. Puede que muera última y deja boss luchando y haciendo lo que puede mientras golpea a todo el mundo. Chain ¡Oh! from my God. El blanco que se metió, papi, madre mía. ¡Oh, my God! Que alguien me dé nuevos pantalones, por favor. Los míos están manchados por dentro. ¡Oh, Dios! Esta es la partida. Acaban de ganar la partida. Papi acaba de ganar la partida para Por nada. Dios. Oh, por Dios. Madre mía, progenitora que me dio luz un 14 de mayo del 92 en el Hotel Santa Rosa. En el hotel. En el Hospital Santa Rosa del INSEE. En fin, pláticas de Black oro las. Hole de perfección por parte de papi. El oro ahora sí se dispara para Carga Na'Vi, la experiencia se Stun, lo va dispara a para lanzar Na'Vi, ya contra está. Papi. Está Bulba odia a intratable ya. Papi. Bulba odia a Papi. Al igual que Way Too Sexy odia a Papi. Pero Javos, no le importa nada. Right click a quien sea. Oh my god, muriendo de los split shots, Way Too Sexy. Claro. Qué bueno. Oh Ahora Dios, Carga Stun Javost ya para se ha el Alchemist una convertido vez en más. Link Sphere. One Man Army, y es que él solo puede hacer lo que quiera ahora mismo. Mientras que no esté Tinker vivo y Tinker sigue muerto, puede hacer lo que quiera. Eso sí, en 13 segundos ya revive Tinker y le interesa volver a base. Oh, por Dios, que resto un último deja boss. O Se Dendi. voltea todo el equipo. Le impacta y se queda en piedra. Bulba, right click. La magia no le afecta. Recuerda eso, pero igual así. Quok, pero este Way Too Sexy muere. Y van ahí más allá. Fluffenstuff huyendo, pero el Drain Life ocurre. Bulba, como todo loco, tanquea lo que puede. Dendi está con la forma aún en. ¿Cómo se llama esa habilidad?
Primal Split. Tiene Refresher en 30 segundos. Doble kill para Jamoz. Continúa esta aniquilación de héroes. Bulba es el target. Cae Bulba. Creo que se solo ya. Triple kill en Jamoz. Viene un Rampage tal vez de Grepify. Sigue los right clicks. Jamoz sigue golpeando. Drain Life TC. Jamoz se revive y logra sobrevivir, pero muere TC también. Oh, por Dios, muere Jamoz también. Mira el oro que tiene ahora mismo Medusa en el inventario. 10.000 de oro casi. Y le sobra el oro, tiene 10.000 de oro y sí, ya no puede comprar nada más. De oro. Madre mía, 10.000 de oro, problemas para Bulba. Bulba desaparece, 4 kilos de Liquid y esto puede que sea todo. Las palabras, por favor, señores de Liquid. GPM 855 para Medusa. Y ahí está, GG. Tinker. Tunker, please. Ay. GG aparte de Liquid. Gana Navi, 3-1, marcador. ¡Ah, madre mía! El del hotel. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! Nada, fue el mejor plazo que pude hasta ahora. Sí, hablábamos de cómo Papi no había tenido, en mi opinión, ninguna aparición en este partido. No había tenido ningún impacto especial, excepto un par de black holes bastante mediocres. Pero de repente le otorga la victoria a Navi con uno de los mejores black holes que he visto en cualquier partido de Dota 2. Ha habido mejores, pero este está en el top 10, sin duda. Sí. Muy hermoso. Fue de 4, fue preciso, fue perfecto. Y nada, Navi logra llevarse este encuentro con un marcador de 3-1 contra Liquid. Liquid logró lucharlo, jugó muy bien en todos los encuentros, pero igual Navi sigue siendo Navi. De alguna manera logran sacar ventaja de algo o movilizaciones o qué sé yo, pero en fin, gana.